Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo iOS. El día de hoy hablaremos sobre los múltiples MVCs que pueden ser incluidos en una aplicación. Estaremos hablando temas de Navigation Controller y Tab Bar Controller. Veremos un ejemplo de este tipo de navegaciones utilizando el mismo ejemplo del ejercicio 4 o del capítulo 4. También hablaremos sobre cómo agregar una nueva clase controller a nuestro storyboard. Bien, vamos a comenzar este ejercicio abriendo el proyecto que iniciamos en el capítulo 4. Recordemos que en el capítulo 4 teníamos una aplicación la cual podíamos modificar el contenido o el color del texto el cual teníamos seleccionado. También podíamos cambiar el grosor de la línea del texto y por último, ir a las configuraciones de nuestro dispositivo y modificar el tamaño del texto predeterminado. De esta manera, mediante Notification Center, mi aplicación iba a recibir el aviso o el mensaje de que el texto en el dispositivo cambió y que nuestro elemento TextView y nuestro elemento Label iban a cambiar también sus propiedades en tamaño. Bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre las diferentes o sobre la opción de agregar diferentes formas de navegación a una aplicación. En ocasiones nuestras aplicaciones requieren que se tenga una navegación incluida, es decir, vamos a utilizar diferentes patrones de diseño MVC y para enriquecer las aplicaciones. Es raro encontrar aplicaciones que únicamente muestren una vista o un patrón MVC a la vez, es decir, muchas por lo regular tienen diferentes ventanas en las cuales se puede interactuar. Nosotros vamos a poder agregar diferentes ventanas a esta aplicación y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a abrir nuestro storyboard y vamos a desplegar la parte de objetos de nuestro que vamos a poder agregar a nuestro storyboard. Lo primero que vamos a hacer es buscar dentro de la paleta de objetos, un elemento Navigation Controller. El objeto Navigation Controller está caracterizado por tener un icono en un círculo amarillo y una flecha en color azul. Vamos a arrastrar este objeto Navigation Controller y vamos a colocarlo justo al lado de mi elemento View Controller que hasta este momento tengo. Noten cómo de manera automática el Navigation Controller agrega un elemento Root View Controller, también conocido como Table View Controller. Este Table View Controller no lo vamos a necesitar en esta ocasión, por lo que vamos a eliminarlo. Debe de quedar solo el elemento Navigation Controller. Este Navigation Controller jamás se va a mostrar en la pantalla de nuestro dispositivo. Únicamente es como un fantasma que va definir o me va a permitir definir la navegación entre elementos View Controller. Bien, antes de pasar a unir estos dos elementos, vamos a crear otro elemento View Controller. Para eso, dentro de la tableta o el panel de navegación, podemos ubicar el elemento View Controller que tenemos aquí y arrastrarlo a nuestro storyboard. Noten cómo este View Controller se encuentra ahorita solo, es decir, no tiene ningún elemento View definido. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar al View Controller que teníamos en un inicio y quitarle su flecha de navegación de inicio. Esta flecha me permite indicar, como mencionaba en capítulos anteriores, quién va a ser el View Controller que va a iniciar toda la secuencia en el storyboard. Vamos a pasarlo a nuestro elemento Navigation Controller, es decir, él va a tener el completo dominio de la navegación en mi aplicación. Una vez que ya tengo agregada la flecha de inicio de navegación a mi Navigation Controller, vamos a unir estos dos elementos, Navigation Controller y View Controller. Para eso podemos presionar la tecla de Control. Y al igual como cuando arrastramos los elementos button, label o text view a un archivo view controller, vamos a poder arrastrar o unir estos dos
Views Controller, tanto el Navigation como el View. Presionando o teniendo presionada la tecla de control, vamos a arrastrar esta pequeña línea al View Controller. Aparecerá una pantalla modal, la cual me va a permitir seleccionar las diferentes SIGs de navegación. Los SIGs son mensajes o son esas pequeñas flechas que me van a permitir ir de una ventana a otra. Vamos a elegir para este ejemplo el Relationship, es decir, On Route View Controller. Al unirlo, podemos notar cómo aparece ya la unión entre estos dos elementos en pantalla y en este momento mi aplicación debe ser completamente funcional, aunque no tendría caso probarlo ya que únicamente se están uniendo el View Controller con el Navigation Controller. Para que tenga un poco más de sentido esta navegación, vamos a incluir o vamos a unir a esta pequeña secuencia el View Controller que hasta el momento no tiene absolutamente nada. Debemos notar antes de pasar a esta unión que cuando nosotros y realizamos esta unión entre el View Controller y el Navigation Controller, se agregó en la parte superior una sección en la que nosotros podemos agregar un título. Noten cómo al deshacer esta unión desaparece también esa zona gris en la parte superior. Volvemos a unir y vemos cómo vuelve a aparecer. Eso es gracias a que el Navigation Controller me permite agregar una sección de título a mi aplicación y nosotros vamos a agregarle un título. El mismo título que se tenía en el label, que de hecho el label sigue apareciendo, solo que está oculto en la parte de abajo de esta sección de título, ahora lo vamos a colocar aquí. Bien, para poder unir estos dos elementos View Controller, el que tiene toda la funcionalidad hasta ahorita y el que no tiene absolutamente nada, vamos a agregar un ítem a esta barra de título en donde acabamos de poner la palabra iOS. Para eso vamos a buscar dentro de nuestra paleta de objetos un elemento llamado item bar. Este bar button item me va a permitir agregar un botón a mi barra de título, a mi barra de navegación de título, con lo que al nosotros presionar estaremos navegando hacia el otro view controller. Vamos a ponerle el texto de stats. Y teniendo seleccionado este elemento, vamos a realizar lo mismo que cuando unimos el Navigation Controller y el View Controller. Vamos a presionar la tecla de control y arrastrar la línea azul hacia mi View Controller nuevo. Aquí vamos a poder elegir entre diferentes opciones de SIGs. Nosotros vamos a enfocarnos en el Action SIG. Vamos a seleccionar el SIG de Show. Y de esta manera nosotros vemos cómo también en el View Controller aparece ahora una barra de título indicando que nuestra navegación ya está completa. Podemos probar en este momento la navegación para ver que podemos ir de un View Controller a otro presionando el botón de Start en la parte superior. Bien, podemos ver aquí que en la parte superior de la aplicación ya aparece esta barra. Notamos que nuestro Text View sigue funcional hasta el momento. Podemos seleccionar, cambiar color, agregar borde, quitar color, etc. Si nosotros presionamos el botón de Stats, vemos cómo podemos navegar hacia el siguiente View Controller. ¿Cómo regresamos de este View Controller al anterior? Bueno, de manera automática en la parte superior del View Controller que aún no tiene nada, aparece esta flecha de navegación con el nombre del título del View Controller hacia el cual nos podemos dirigir. Presionamos y vemos cómo la navegación se encuentra completamente funcional. Bien, lo que sigue ahora es agregarle elementos al View Controller que no tiene absolutamente nada.
Lo único que vamos a hacer aquí es agregar dos etiquetas. Vamos a buscar el elemento label y vamos a incorporar dos a mi elemento ViewController. La posición es independiente, es opcional, no importa en dónde coloquemos estos labels. Estas etiquetas me van a servir para definir o para poder contar ciertos atributos que son modificados en este ViewController. Lo primero que vamos a poder contar dentro de este View es la cantidad de caracteres que tienen un color modificado. Por default va a tener el título de 0 Colorful Characters. Y el siguiente me va a poder definir o indicar cuántos elementos o cuántos caracteres del TextView que tengo en la parte del otro ViewController tienen la propiedad Outline. Bien, así se van a quedar mis dos etiquetas y una vez que ya tengo esta navegación, voy a pasar a modificar los elementos o el archivo ViewController el de mi primer ViewController. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es abrir o pasar a la vista de Assistant Editor. En esta vista lo que vamos a hacer es agregar en la parte superior antes del método Change Body Selection Color to Match Background of Button, vamos a agregar un método el cual se llama Prepare for Sick. El método Prepare for Sick, como su nombre lo indica, me permite preparar toda el View Controller antes de pasar o antes de ir hacia otro View Controller mediante los zigs. Los zigs, recordemos, son estas pequeñas flechas que me permiten pasar de un View Controller a otro. Bien, vamos a sobreescribir entonces el método. Se llama Prepare for Sick. Vemos aquí que me permite autocompletar este método. Y lo que vamos a hacer aquí en primer lugar es preguntar quién es el sick que me está permitiendo ir hacia otro View Controller. Para esto vamos a crear una condición if. Y preguntamos si el sig que está entrando como argumento, si la propiedad identifier de este sig es igual a algún string que nosotros tengamos definido. Vamos a ponerle en este caso analyze text. ¿De acuerdo? Bien, ¿de dónde vamos a tomar este texto para poder preguntar si es igual al identificador del sig? Bien, pues vamos a copiar únicamente las palabras Analyst Text y vamos a pasar a nuestro storyboard. Una vez en nuestro storyboard, vamos a abrir en este caso la barra o la navegación de atributos y vamos a seleccionar el SIG. Al momento de seleccionar el SIG, debemos irnos a las propiedades o hacia el Attribute Inspector. Una vez teniendo Attribute Inspector abierto, se nos mostrará una opción o una propiedad llamada Identifier. Aquí es en donde tenemos que pegar la palabra Analyst Text. Podemos utilizar cualquier otro identificador para este SIG. Podemos poner SIG1 o analizador o texto o paso 1, lo que a nosotros se nos ocurra. Siempre y cuando esta parte coincida con el texto que nosotros estamos comparando en el identificador del SIG. Bien, una vez que ya tenemos este SIG identificado, vamos ahora a preguntar hacia dónde vamos. Para esto vamos a necesitar crear una nueva clase. Vamos a abrir nuestro árbol de navegación y dentro de la carpeta Attribute vamos a crear un nuevo archivo. Clic derecho, New File. Vamos a seleccionar Cocoa Class, siguiente. Y aquí nosotros vamos a darle el nombre a este nuevo archivo, el cual
va a permitirme asociarlo al ViewController que nosotros creamos posteriormente en el archivo Storyboard. Vamos a darle el nombre de TextStyles. ViewController. Va a ser una subclase de ViewController y el lenguaje va a ser Objective-C. Vamos a darle en siguiente. Nos va a preguntar que en dónde queremos agregarlo. Le vamos a decir que en la carpeta principal. Y vemos cómo ahora ya tenemos nuestro nuevo archivo que hereda de ViewController. Vamos a subirlo nada más un poco para tenerlo más a la vista. Y antes de poder pasar a modificar cualquier otra cosa, vamos a asociarlo a este ViewController que nosotros creamos posteriormente. Vamos a abrir aquí el panel de propiedades y teniendo seleccionado el ViewController, esto es cuando se muestra un marco azul alrededor del ViewController, quiere decir que lo tenemos seleccionado, vamos a ir a la sección de Identity Inspector. Aquí en el atributo class vamos a darle o vamos a indicarle el nombre del nuevo archivo ViewController que acabamos de crear. Es text states ViewController. Noten cómo de manera automática me permite autocompletar el nombre de la clase, quiere decir que ya lo identificó. Damos enter. Y para asegurarnos que este archivo quedó adecuadamente asociado al ViewController, en esta misma casilla vamos a darle clic en esta flecha en color gris y blanco que aparece. Y si me envía a mi archivo de cabecera, a mi archivo de cabecera del TextStatesViewController, ViewController, quiere decir que todo se llevó a cabo adecuadamente. Bien, ahora vamos a regresar a la parte del ViewController, el principal. Esto únicamente seleccionando el primer ViewController y de manera automática en el Assistant Editor me abre también el archivo ViewController, la implementación. Bien, aquí adentro lo que vamos a hacer es utilizar la introspección para poder verificar si esta clase o la clase de destino es TextStatesViewController. Para esto vamos a hacer otra condición if. Y dentro utilizaremos la introspección. Si la clase destino mediante DestinationViewController is kind of class, la misma clase text state ViewController. Class. Bien, aquí va a marcar un pequeño error porque nosotros no estamos importando aún en la cabecera esta clase. Aquí está. Está importada. Vamos a ver. Bien, nada más le faltaba aquí un corchete para poder cerrar adecuadamente. Bien, lo que vamos a hacer aquí entonces es crear una instancia de esta clase ViewController que acabamos de añadir. Únicamente pondremos las iniciales para no hacer muy, no, muy largo el nombre de esta clase. Y lo que vamos a enviar en este caso es el texto que queremos que sea analizado. Para poder pasar a terminar el método PrepareForSeek, debemos de pasar a nosotros a modificar el archivo TextStateViewController. Vamos a abrir este archivo y lo primero que nosotros vamos a hacer es incorporar en este caso las propiedades
que vamos a utilizar a lo largo de este View Controller. Bien. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro archivo .h de TextStyleViewController y aquí vamos a agregar una propiedad strong non-atomic de que sea ns attribute string ¿De acuerdo? Esta propiedad será pública y será la que nosotros vamos a poder acceder desde, en este caso, la clase ViewController, la que no se llama TextStyleViewController. Pasemos ahora a la implementación y aquí dentro de la implementación vamos a realizar una serie de métodos o vamos a sobreescribir una serie de métodos y vamos a crear por ahí algún otro, el cual nos permita analizar, como comentaba al inicio de este ejercicio, qué texto tiene el atributo de color modificado y el atributo de outline también modificado. Bien, lo primero que haremos es crear por aquí unas propiedades también. Recordemos que por default los archivos de implementación no incluyen el bloque interface, por lo tanto nosotros hay que incluirlo. Aquí está, el nombre de la clase es TextStateViewController. Y una vez ya dentro, vamos a agregar las dos etiquetas en forma privada que tenemos en nuestro storyboard. Recuerden, tecleando o presionando la tecla Control y arrastrando, podemos añadir o podemos realizar esta conexión. El primer elemento, que es el de color, se llamará Colorful ChartsTextLabel. Y el segundo también, la segunda etiqueta. Bien, una vez que tenemos ya estas dos propiedades implementadas o creadas en la parte o en el archivo de implementación, vamos a pasar a la sección de la implementación del archivo. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo método. Este nuevo método se llama text set text to analyze, el cual es el método set de la propiedad ns attribute string que hemos definido en la cabecera. Aquí lo único que vamos a hacer es asignar el nuevo contenido del texto a la propiedad que tenemos. Posteriormente, en esta parte vamos a seleccionar o vamos a hacer uso del window de esta propiedad. Aquí lo que vamos a hacer es llamar a un método llamado update y, el cual aún no tenemos creado, por lo tanto vamos a crearlo en la parte de abajo. Aquí está para que deje de marcar ese error. En esta actualización de o en este método update while, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el contenido de los dos labels que tenemos en nuestra interfaz. Bien, vamos a sobreescribir ahora uno de los métodos del ciclo de vida de nuestro ViewController, el método viewDidLow. Una vez que lo tenemos aquí, el método viewDidLow, vamos a invocar al método de la superclase. Y vamos a sobreescribir también al método viewWillAppear. Aquí está.
Dentro de ViewWillAppear también vamos a necesitar invocar al método UpdateY. Es decir, cada vez que reaparezca mi actividad o mi ViewController que muestra la información, vamos a necesitar actualizar nuestra interfaz para poder mostrar cualquier cambio que haya surgido en este paso. Bien, vamos ahora a realizar la implementación del texto UpdateY. Pero antes vamos a crear otro método el cual me permita modificar o realizar el conteo de caracteres que se encuentran modificados. Primero va a retornar un apuntador a objeto de tipo NS attribute string. Se va a llamar charSet y attribute. Va a recibir como argumento un NS string que se llamará attribute name. Bien, una vez creado, ahorita vamos a retornar únicamente algún elemento vacío para que deje de marcar por ahí ese error. Ahorita lo vamos a modificar. Y en el método UpdateY vamos a cambiar el contenido de las dos etiquetas. Primero haciendo referencia al de conteo de caracteres que tienen el color modificado. Vamos a crear un objeto de tipo NSString. Le vamos a dar formato. Debe de ser parecido al que tenemos definido en la parte del ViewController. Una vez creando ya el contenido del texto, entonces pasaremos a definir qué es lo que cambiará. Bueno, en este caso vamos a crear un número sin signo, un long. Y vamos a invocar al método charSetY attribute. A este método le vamos a pasar, como recordaremos, un NS string. Y es el NS foreground color attribute. Es decir, todo lo que tenga modificado su valor de color de fondo. Bien, esto es lo que va a analizar. También vamos a cambiar, vamos a realizar el conteo o la modificación de la etiqueta que permite realizar el conteo, en este caso, de los caracteres que tienen la propiedad outline modificada. De la misma forma, lo único que vamos a hacer es más, podemos copiar la misma línea que tenemos aquí y pegarla en la parte inferior. Lo único que va a cambiar es en primer lugar el texto, no va a ser colorful. Y el segundo es el tipo de caracteres que va a realizar del conteo, que en este caso es character NS Strong Y Attribute Name. Bien, aquí está la modificación de las dos etiquetas. Ahora, la parte más importante de todo esto es el método que realice el conteo de atributos. Para eso vamos a quitar el returnNill que tenemos aquí y vamos a crear un objeto de tipo NS mutable attribute string. Realizamos
en este caso el instanciamiento de este objeto para que deje marcar error. Nosotros podemos ya retornar en ese atributo de string y vamos a pasar a realizar el conteo. Lo primero es crear un objeto de tipo NSUIntegr, el cual tendrá un valor de inicio de 0 y posteriormente un ciclo while, en donde la condición será que mientras index sea menor, en este caso al texto que vamos a analizar, entonces realice ciertas operaciones. Creamos un objeto de tipo NSRank. Aquí es NSRank. Para poder determinar un rango. Y vamos a crear un objeto de tipo ID llamado value. Este va a estar formado por todos, en este caso, todos los elementos de rango los cuales vamos a utilizar. Vamos a utilizar el método attribute. Le pasamos como primer argumento el attribute name, que está entrando como parámetro en el método, en este método. En el segundo lugar le vamos a indicar el index y por último el rango. Para este rango vamos a hacer uso de su dirección real. Bien. Por último vamos a preguntar sobre el valor que me está regresando. Bien, ya tenemos entonces aquí definido este comportamiento. Lo único que hacemos es recorrer, como les comentaba al inicio, recorrer todo el texto a analizar. Si aún no hemos llegado al tope del texto a analizar, entonces seguimos indicando o seguimos realizando el conteo de caracteres. Si ya llegamos al tope, entonces lo único que hacemos es abrir, en este caso, el texto e indicar cuántos elementos hemos contado con ese atributo. Bien, vamos a pasar ahora al elemento ViewController, al principal. Recordemos que se quedó a medias ya que no hemos utilizado el atributo TSBC. Después de crear esta propiedad o este objeto, lo que vamos a hacer ahora es únicamente enviar el contenido del texto a través de su propiedad o a través del método set de la propiedad textStore. Este va a ser igual a lo que se encuentre dentro de nuestro TextView. Ah, bueno, aquí es textStore. Bien, eso sería todo lo que tendríamos que hacer referente en este caso a nuestros ViewController. Vamos a probar la aplicación para verificar que se encuentre adecuadamente funcionando. Bien, aquí está nuevamente la funcionalidad. Si pasamos al siguiente, nuevamente vemos que está sus valores en cero, las etiquetas. Vamos a modificar algunos de los parámetros o alguna de las letras que tenemos aquí para modificar los parámetros de la etiqueta. Vamos a seleccionar únicamente una palabra. Vamos a cambiarle su color y su propiedad outline. Bien, podemos ver aquí cómo la cantidad de caracteres en color y en la propiedad outline ha cambiado a 5 si regresamos en esta parte.
y contamos cuántos elementos tiene. Bueno, sí, son 5. Vamos a agregar o vamos a aumentar el nivel de carácter, el rango de caracteres. Vamos a cambiar también su propiedad de color y su propiedad de outline. Pasamos y bueno, nos dice ahora que son 130. Vamos por último, únicamente con color, es decir, ahora el color deberá de ser mayor que la propiedad outline, 135 y 130. Y bien, esta es la parte de SIGS. Vamos a continuar viendo un poco lo que es crear otro tipo de navegación, que son los tabs dentro de iOS. Ese es el siguiente paso. Vamos a continuar ahora con el tema de Tab Bar Controller. Nosotros hemos creado hasta ese momento una pequeña navegación en nuestra aplicación, la cual me permite ir desde un View Controller a otro para obtener y enviar información a lo largo de esta aplicación. Vamos a ver ahora el uso de Tab Bar Controller. El Tab Bar Controller se caracteriza por poner en la parte inferior de mi aplicación una pequeña barra, en ocasiones con iconos, en ocasiones solo con texto. También se pueden mezclar iconos y texto, en el cual nosotros podemos movernos entre pestañas. Este Tab Bar Controller, bueno, depende mucho de las características de la aplicación, pero por lo regular tiene entre 2 y 5 iconos. Fuera de estos números, se podría decir que sería un poco de pensar de tener más pestañas. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra paleta de objetos y vamos a buscar dentro de los elementos aquel que diga Tab Bar Controller. Si no lo logramos localizar, sabemos que en la parte de abajo existe un filtro de objetos. Vamos a arrastrar para esto el objeto Tab Bar. Si vemos que no cabe en nuestro storyboard, en nuestro archivo storyboard, lo que podemos hacer es con un pequeño gesto de pinch en nuestra máquina, hacer un poco más pequeño el storyboard. De esta manera podemos agregar también el elemento y ver más o menos dónde va a quedar. Bien, una vez que ya hemos añadido este Tab Bar Controller, vamos a acercarnos un poco a lo que acabamos de agregar. Vemos que al igual que el Navigation Controller que tenemos aquí, se crea un pequeño controller el cual es completamente gris, es decir, no se le pueden agregar elementos visuales como botones, etiquetas, text view, etc. Ahora, en la parte inferior se muestra esta pestaña que comentaba, una barra horizontal en la cual nosotros vemos la cantidad de pestañas que mostrará el Tab Bar Controller. En esta ocasión únicamente están unidas dos pestañas. Nosotros vamos a modificar este Tab Bar Controller para que en nuestra aplicación se muestren de igual forma dos pestañas, pero en una de ellas se continúe con la navegación que tenemos hasta este punto, es decir, el elemento View Controller que me permite modificar el color y el tipo de línea o de grosor de línea del texto de mi Text View y posteriormente la navegación del contador de caracteres modificados. Para este ejemplo vamos a eliminar el primer tab, el primer View Controller que está añadido a nuestro tab. Es aquel que tiene, en este caso, el título de Item 1. Vamos a borrarlo y posteriormente vamos a pasar el SIG de navegación a nuestro Tab Controller. Otra manera de hacer este procedimiento de pasar el primer SIG de navegación o el SIG de inicio, si nosotros por error llegamos a borrarlo y posteriormente no lo encontramos por ningún lado, lo único que debemos hacer es seleccionar el elemento que queremos que sea el primero, es decir, la cabeza de la navegación, e ir a el Attribute Inspector de ese objeto. Y dentro del atributo, dentro de la sección View Controller, existe una casilla que dice Is Initial View Controller. Vamos a seleccionar esta y vemos cómo de manera automática aparece este SIG de inicio dentro de nuestro Tab Bar Controller. Bien, vamos a modificar tantito aquí la orientación de los dispositivos. Nosotros podemos jugar con este para que se acomode o se acople mejor
a nuestro gusto. Y una vez teniendo esta parte, vamos a unir nuestro Tab Bar Controller con el Navigation Controller, que en este caso está aquí para poder hacer funcionar mis dos View Controller que hemos creado anteriormente. Para eso, al igual que siempre hacemos un SIG o una unión, vamos a presionar la tecla de control y vamos a arrastrar la línea azul. Aquí aparece en este caso una pequeña ventana en la cual nosotros debemos verificar o debemos seleccionar qué tipo de SIG vamos a utilizar. En este caso vamos a hacer uso del View Controller. Al momento de unirlo podemos ver cómo el símbolo de los dos SIGs que tenemos aquí aparece, son iguales. Ahora también en nuestro Navigation Controller, al igual que en el View Controller de aquí abajo, se encuentra añadido este elemento en el cual nosotros vamos a poder modificar o añadir algunos elementos, algunos atributos. Si nosotros ejecutamos ahorita esta aplicación, lo único que van a aparecer son dos pestañas, una con el valor de item 1 y otra con el valor de item 2. Si nosotros quisiéramos personalizar un poco más estos iconos, lo que tendríamos que hacer aquí es buscar elementos bar item. Existe uno en específico que se llama tab bar item, el cual al momento de arrastrarlo y añadirlo a una de las pestañas se encuentra de manera oculta este icono. Si lo tenemos seleccionado en los attribute inspector, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el título. Vamos a ponerle a este ventana 1. También podemos indicarle una imagen, si tuviéramos una imagen para poder agregarla a este pequeño botón tab, podríamos seleccionarla aquí. Vamos a pasar ahora al segundo View Controller. Este es un simple View Controller, únicamente que se ha añadido obviamente a nuestro Tab Bar Controller. De igual forma, vamos a arrastrar un Tab Bar Item al centro de este View Controller y vamos a modificar su título. En lugar de que diga Item, va a decir Ventana 2. Bien, de esta manera ya tenemos unida nuestra navegación. Vamos a echarle un vistazo desde lejos, un zoom out. Vemos que es una navegación mucho más compleja, pero realmente es simple de realizar. El siguiente paso es probar la aplicación para ver que efectivamente se encuentren tanto los tab bar como el navigation controller de la parte de arriba. Bien. Aquí está en este caso la ventana, la navegación. Si nosotros vemos en esta parte, vemos que ventana 1 se encuentra seleccionada por default y ventana 2 se encuentra seleccionada por default, es decir, este es el primer View Controller que se está mostrando y posteriormente ventana 1, que es el de nuestra navegación creada por primera vez, muestra toda la funcionalidad que ya habíamos definido. Aquí vamos a ver que funcione nuevamente todo el contenido. Seleccionando, cambiando, modificando, presionando. Bien, en este caso para poder regresar a nuestra navegación, lo único que tenemos que hacer es, bueno, salir de esta ventana. Si quisiéramos hacer que nuestra primer pestaña sea este ítem, debemos borrar los dos elementos SIG que hemos agregado en esta parte y cambiar el orden en el que queremos que aparezca o el orden de aparición. Es decir, primero debemos unir nuestro Navigation Controller, recordemos en la sección de Relationship SIG, y posteriormente unir el siguiente View Controller. De esa manera, al momento de probar nuestra aplicación nuevamente, el primer elemento que se mostrará será el que nosotros hemos creado con el Navigation Controller. Bien, aquí podemos ver que ventana 1 ahora ya aparece en primer lugar y ventana 2, que no tiene absolutamente nada, aparece en segundo.
La siguiente sesión hablaremos sobre cómo dibujar elementos personalizados en un view. También hablaremos un poco sobre los diferentes gestos que podemos incorporar a una aplicación, es decir, gestos en pantalla. También veremos el término de auto layout y animaciones.